Bienvenidos a la segunda sesión de Chubasco 2.0. Hoy primero vamos a empezar haciendo una pequeña aclaración de un punto que no expliqué porque lo iba a explicar en la parte de luces porque, os digo la verdad, pensaba que era parte del sistema de luces, pero después de una intensa investigación he averiguado finalmente lo que es. Mirad, estoy en el MI8. Y arriba a la derecha, en el panel donde están todos los calentadores y las luces, el penúltimo palanquita pone flash, ¿vale? Eso, en el arranque hay que ponerla. ¿Ese flash qué es? Ese flash no es que unas luces parpadeantes directamente en el exterior de cabina, ni en el interior propiamente dicho. Esto es cuando hay un fallo y nadie empieza a hablar, lo que hace que suene el chacac, 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 ese tan molesto que por si no te has dado cuenta de que falla algo, te lo recuerda, ¿vale? Y las luces de fallo, en vez de quedarse fijas, algunas parpadean, ¿vale? Es para eso. No es un elemento vital, pero lo suyo es ponerlo, ¿vale? Lo que pasa es que ni en la guía de Chuck ni en el manual de vuelo del MI8 viene, al menos yo no he sido capaz de encontrar claramente lo que era. Y a base de trastear y mirar por ahí, he conseguido averiguar lo que era. Y en el MI24 es un interruptor que se llama Blink, que está a la izquierda, creo que es en la hilera de arriba del todo, el último. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí, Blink. Sí, pues es el equivalente, que tampoco lo llaman igual. Básicamente para despistar, ¿vale? Y uno. Tiene que estar activado. Sí, lo suyo que está activado, a ver, no es grave, pero si no lo activas, pues se van a quedar las alarmas. Algunas simplemente encendidas en vez de parpadear para que te llamen la atención y no van a sonar el chaca, 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 que te llama más la atención, ¿vale? ¿Y se enciende y se deja todo durante todo el vuelo o solo al arranque? No, no, eso lo dejas puesto y cuando hay un fallo, pues las Vale. luces, en vez de solamente encenderse la emergencia, va a Parpadea. parpadear y van a escuchar un ruido, ¿vale? Vale. Aparte de Nadia, que te va a decir lo que es, pero bueno, pues si después de que Nadia te lo dice, para que no se te olvide, vas a estar escuchando el clacá, 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 ¿vale? Bueno, pues una vez hecha esa pequeña aclaración, vamos a empezar a explicar el tema de radios, ¿vale? Esto podéis escuchar los del 24, porque el MI8 y el 24 tienen las mismas radios, ¿vale? Hay unas diferencias mínimas en los paneles, pero es lo mismo, ¿vale? Tenemos, por un lado tenemos la radio en el MI8, la 863, que es el panel central, veis que tiene aquí unas rueditas con las que seleccionamos la frecuencia, tenemos un selector manual de frecuencia, ¿Estás pero... compartiendo más? ¡Ay! No, porque soy un torpe. Ahí estamos, ¿vale? ¿Se ve? Dentro se ve. Vale. Pues la 863 es el panel central, ¿vale? Tenemos aquí abajo los selectores, con esto seleccionamos las frecuencias. Y si os fijáis, aquí hay una palanquita que pone manual presets. ¿Por qué? Porque también puede funcionar por presets, que es lo que tiene el MI24, porque al 24 le han quitado el selector manual, ¿vale? Y pasamos al puesto del piloto. Aquí en el medio, si os Tengo fijáis. duda, Max. No sé el mouse. Perdón, dime. No, no se ve el mouse. Ahora, es que cuando está mucho tiempo quieto, aquí tenemos lo que se ve en el 24, ¿vale? Que tenemos En el aquí canal. el selector de canal y el selector de FM AM, ¿vale? Vale, luego tenemos la segunda radio, que es la que tiene el copiloto a la derecha, que es esta de aquí. Esta se enciende dándole aquí a on al en el interruptor aquí de on off, que parece obvio, ¿vale? Se sintoniza eligiendo aquí la frecuencia y luego hay que mantener apretado el botón. Este hay que mantenerlo apretado hasta que termina de sintonizarse y se apaga
la bombillita verde, ¿vale? Si soltáis antes de que se apague la bombillita verde, se va a quedar en un punto intermedio entre la frecuencia que tenéis antes y que la habéis indicado ahora, ¿vale? Y tiene aquí un pequeño rotatorio para elegir volumen, ¿vale? Y la otra también tiene aquí un rotatorio para poderle darle más volumen. Y luego la tercera radio es la Lladro, que es esta que tenemos aquí. Con esta ruedita podemos ponerla en standby o directamente la encendemos. Con estas rueditas elegimos la frecuencia y veréis que automáticamente se enciende tuning y se va sintonizando ya sola, no hay que to tocarle nada, ¿vale? Y tenemos aquí una ruedita aquí arriba que es para el volumen, ¿vale? Entonces, hay luego además una radio adicional que aquí curiosamente en SR, aquí a la izquierda, veréis que vais a estar viendo qué frecuencia está sintonizada, ¿vale? En cada una de las radios. Y en teoría hay una cuarta radio que sí que figura en el HIND, ¿vale? Que en realidad está aquí, que es el para sintonizar balizas de emergencia, ¿vale? Que es esta del ARC. Que ya la explicaremos en detalle, pero la cuestión es que aquí tenemos unos canales presintonizados que no se pueden tocar y son para elegir seis canales distintos de balizas de emergencia con las que poder guiarnos con radio baliza, ¿vale? Y todas las radios, todo el sistema de radios tiene un panel común, que es este que está aquí arriba. Hay dos, uno para el piloto y otro para el copiloto, ¿vale? Que tenemos aquí una ruedita para seleccionar, digamos, el máster de volumen de la escucha y un máster común de tanto escucha como, como enviar mensajes, ¿vale? Más entre tal que se me ha cerrado el DCS, tío. Vale. Luego, os fijaréis que cuando está el helicóptero parado, podemos hacer perfectamente el rearme, pero cuando está el helicóptero con algo en marcha, ya la tripulación no nos escucha. Le pedimos. ¿Ves? Pero no nos dicen copy porque no escuchan. Es porque el ruido no lo permite. Entonces, aquí tenemos que poner el ICS, que es el intercomunicador. Y entonces se supone que con un telefonillo que conectan al lateral, sí que nos escuchan. Y ahora veréis cómo sí que dicen copy. ¿Veis? Ahora sí que nos han hecho copy. ¿Vale? Este es el sistema para rearmar cuando tenemos ya algo en marcha. Con tener la APU en marcha, si no recuerdo mal, ya no nos oyen, ¿vale? Entonces, volvemos a poner radio. Y una peculiaridad que hay en DCS, que yo creo que es un bug, ¿vale? Voy a primero explicar cómo funciona este panel. ¿Vosotros habéis volado alguna vez el HUWI? Pues el HUWI, si está SRS configurado normal, según el estándar de LF, veréis que tiene también un selector de radios para ver, aunque tú escuches todas, por cuál quieres hablar, ¿vale? En principio está por 863, pero si queremos hablar por el Lladro, tendríamos que mover el selector al Lladro. Si queremos 868, tenemos que poner a 68, etcétera. Pero eso, la verdad, si vas con un compañero, está bien, el otro controla las radios, pero volando solo, Es una esto. mierda que te estrellas. Exactamente. Entonces, nos venimos aquí a SRS. Y aquí en la configuración, si lo tenéis, ¿estáis viendo cómo lo tengo yo? No, Vale, se desarrolla. porque lo tengo mal configurado. Pantalla. Esto es lo que tenía que haber estado enviando desde el principio. ¿Ahora lo veis? Sí. Vale. Si tenéis esto configurado así, Un momento. simplemente le asignáis un botón a cada radio y podéis hablar con cada una de las radios, sin tener que tocar el selector. Eso también es válido para el HUWI
Y para el 24. Esto es para todos los helicópteros que tienen este sistema, que por un lado es muy realista, pero por otro lado, cuando vuelas solo es una castaña. Sí, yo lo tengo igual. Yo igual. Vale. Entonces, y ahora aquí en controles, pues le asignáis a cada radio un botoncito y ya está. El único problema es que veréis aquí en el SRS, veréis que tenéis, por ejemplo, en el M8, SRS te coge como radio 1 la 863, como 2 la radio y como 3 la 828. Si no me equivoco, en el MI24 te las coge en distinto orden, ¿vale? Y entonces ya no te vale. Entonces, si queréis tener siempre el mismo botón para la misma radio en los dos helicópteros, tenéis que crear un perfil personalizado aquí en Settings, ¿vale? Que aquí tenéis default, pero podéis crear uno para cada cacharro. Yo, por ejemplo, tengo uno específico para el Apache, ¿vale? Si queréis tener cada botón exactamente el mismo para cada helicóptero y no tener que volveros loco, tendréis que crearos aquí un perfil particular para cada helicóptero, ¿vale? Bueno, pues ahora una pequeña peculiaridad de DCS. En teoría, aunque tengáis sintonizada la frecuencia, mira, voy a hacer una prueba. Teníamos nosotros aquí en el dossier de Chubasco, si no me equivoco, la 7 es radio LF. Le damos aquí a sintonizar y a ver si coge LF estrella roja, si no me equivoco se llama. Sintoniza el canal 7. No se escucha nada, ¿verdad? No, no. Vale. Es una peculiaridad de DCS, porque yo creo que está programado así por cosas internas, ¿vale? Para poder escuchar las emisiones de radio de, en principio, que tú metes en como editor de emisiones, de balizas, gente que habla, etcétera, tenéis que, en uno de los dos selectores, da igual cuál de ellos, poner 828. Y ahora, por arte de magia, empieza a escucharse. ¿Sintonizáis y escucháis? No. Pues si ponéis el canal 7. Sí. Y acordaos que para sintonizar tenéis que mantener apretado el botón este de Tune hasta que se apaga la luz verde. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 se oye. ¿Vale? Ese es un tema interno de DCS que, aunque estén emitiendo esa frecuencia, si no lo pones como si fueras tú a hablar en ella, no suena, ¿vale? El himno ruso, ¿no? Sí, esto es la sintonía de la televisión estatal rusa en los años 80, ¿vale? Soviética, entonces. Sí. Pues eso, que sepáis que para poder escuchar... Perdón, dime. Hay que ponerlo aquí, el selector en 828, para poder escuchar las balizas y las cosas que tengamos sintonizadas, ¿vale? Si no, no se suelen escuchar, como habéis visto antes. Pero una vez se empieza a escuchar la música, te digo porque cambio de canal y se sigue oyendo la sí, música. Sí, pero has cambiado de canal, pero no lo has sintonizado. Ah, o sea que tienes que cambiar de canal y apretar el botón. Claro, siempre. Si no vale. Aprietas el botón, no sintonizas realmente la emisora. Simplemente le has dicho cuál quieres sintonizar. Cuando quieres el botón. Ok, ok. ¿Vale? Y estaréis okay. Viendo aquí en SRS que sale las frecuencias que tenemos sintonizadas en todo momento. Es una manera también de verificar frecuencias, ¿vale? Vale. Vale, pues una vez visto esto, vamos a pasar lo mismo, pero al M24. El próximo día la idea es que cuando vayamos a volar ya empecemos a hacer comunicaciones con torre, aunque no haya torre, para ir cogiendo ya soltura, ¿vale? Ya somos líder de grupo, es el que habla y tal. Sí, voy a usar
el autoarranque. Aunque en realidad para solamente nos haría falta las baterías, pero bueno, voy a dejar que las ponga él. Porque el... Ah, sí, un detalle que no he dicho, que ya lo expliqué yo la otra vez, es que en el M8 la única radio que funciona en el momento que se dan baterías es la 863, ¿vale? Hasta que están completamente activados los sistemas eléctricos, no funcionan las otras. Entonces, aquí en el 24 tenemos baterías. Activamos aquí los interruptores de todas las radios, ¿vale? Están aquí. Y ya podemos hacer funcionar las radios, ¿vale? Tenemos... Voy a quitar el asiento. Tenemos la 863. Aquí, si os fijáis, el panel es el mismo que en el DMI8, ¿vale? Solo que está simplificado. ¿Y dónde está el botón de sintonizar? No, la 863 no hace falta... ¿Qué he dicho? ¿828 he dicho? No, la 863 no necesita darle al botón de sintonizar. Se sintoniza automáticamente, ¿vale? Vale. ¿Por qué no se lo han puesto también a la otra? Secretos y misterios, ¿vale? Entonces, aquí lo mismo. Tenemos aquí la ruedita con la que seleccionamos la frecuencia, ¿vale? Vamos a probar cuál es la frecuencia de... ¿Veis? Por ejemplo, ponemos la 3 y ya nos sale la... El ATIS, ¿vale? Por ejemplo. Ahora, la 828. La 828 la tenemos aquí junto al codo izquierdo, ¿vale? Si os fijáis, el panel también es el mismo que en el 24 prácticamente, ¿vale? Seleccionamos, por ejemplo... el canal de antes, le damos, apretamos para sintonizar el botoncito hasta que se quite el verde, se quita el verde, ¿vale? Y veréis que no se escucha nada. Entonces, igual que antes, el equivalente al panel principal de radio lo tenemos aquí. Si os fijáis, aunque el aspecto es un pelín distinto, es lo mismo, ¿vale? Ponemos 828 y automáticamente empezamos a recibir todo lo que se está emitiendo en la 828, ¿vale? Pero hoy me toca a mí, me la voy a tirar abajo el DCS, tío. Hoy me toca a mí más. Bueno, esperemos que no te toque formatear como a mí. Y para el tema de rearmar, lo mismo. Veis que aquí tenemos el panel principal. Para que se vea bien el texto, hay que hacer aquí una postura de contorsionista. Veremos que tenemos radio abajo e ICS arriba, ¿vale? Y ahora, si contactamos con la tripulación de tierra, por ejemplo, rearmar, ahora nos escucharán. ¿Veis? Copy. ¿Vale? Ese es el sistema para si hemos encendido ya la APU o el motor, que nos den lo que queramos y nos escuchan perfectamente, ¿vale? Y nos faltaría la radio Yadro, ¿vale? Pues si os fijáis, aquí la tenemos. El panel es prácticamente el mismo que en el M8, sino el mismo, ¿vale? Lo mismo, aquí abajo podemos poner standby AM, que es equivalente a on, ¿vale? Con estas rueditas elegimos la frecuencia que queremos y con esto le subimos y bajamos el volumen. Automáticamente, cuando cambiamos la frecuencia, se enciende Tune durante un momentito, que es lo que tarda en sintonizar. Y ya está sintonizada, ¿vale? Y aquí a la izquierda vemos SRS, que si os fijáis, aquí lo tiene distinto que el M8, que es lo que comentaba. Si no me equivoco. Tenemos primero la 863, luego la 828, luego la Yadro y luego os figura la cuarta, que realmente es el selector de emisoras de emergencia, que lo tenemos aquí escondido, que veréis que cambiamos y cambia la frecuencia, ¿vale?
que aquí sí que en SRS hay visual del cambio de frecuencia, en el M8 no se ve esa radio como que exista, aunque existe, ¿vale? Solo para recibir. ¿Vale? En Chubasco tengo previsto que usemos la 863 para comunicaciones con agencias, la 828 para balizas en un principio, y usemos la Yadro para frecuencias internas entre helicópteros, ¿vale? Oh, yes. Bueno, lo veremos aquí en el domingo. En el briefing, que por las frecuencias que hay seleccionadas os va a salir de ojo, ¿vale? Bueno, aquí tengo que corregir esto del canal 3, porque al hacer el último reajuste de las misiones, en vez del 3 creo que ahora es el 4, ¿vale? Pero bueno. Pero bueno, en el dossier ahí se ven perfectamente las frecuencias, ¿vale? Que os pasé en PDF, ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues ahora que hemos visto las radios, que el próximo día ya empezaremos a utilizarlas, vamos a ver el tema de estacionario, que no lo vimos el otro día, ¿vale? El estacionario es un poquito como, supongo que habéis hecho alguna vez repostaje en vuelo, ¿no? Pues repostaje, sí, sí. Pues es eso, pequeños toques y pequeñas compensaciones, ¿vale? Entonces, lo primero es quitar el freno. Vale, y tengo algo mal configurado en el Jotas. Cojonudo. Pues venga, vamos a hacerlo de otra manera distinta a lo que tenía pensado. Nos vamos a meter en la pista, ¿vale? Voy yo primero. Están los soldados con la cámara lenta. Ya seguimos. Vamos a hacerlo aquí, que tenemos un poco más de espacio. Para que no estemos todos en la explanada ya pelotonados. Se ve estupendamente las luces del Mi 8. Las de navegación, pero las de Mi 24 no se ven un carajo. Sí, no, es que esas están hechas para que se vean solamente de noche realmente. No, la ML8 parece un avión salado. Bueno, yo creo que he dejado sitio más o menos para que entremos todos. Y nos ponemos en dos columnas, ¿vale? En columna de A2, no sé si me explico. Por ejemplo, sí. A ver, pollos a izquierda y escudilos a derecha. Haciendo el trenecito. Y dejad eso, como dos o tres helicópteros de separación unos con otros. Me voy un poquito más adelante. Planche para que el 3 vaya un poquito más adelante. Por ahí el 4 se puede parar el mismo. Vale, ahora los cocodrilos nos ponemos a la derecha. Más o menos igual que se han puesto los pollos. Practicáis un poquito el carreteo. A mí no me da igual que el otro día, a mí va mejor el otro día, no sé qué pasa. Por algo me queda atrás.
El próximo día explicaré un poquito el tema de luces y empezaremos a meter más luces y más cosas, porque hay alguna luz que hemos puesto. Les explicaré por qué elegí para poner las luces que he elegido, ¿vale? Qué bueno, Petrovich ya está viendo cosas. Me va diciendo por aquí. Estos pilotos rusos que están aquí paseando son el mod que has puesto. Sí. Poderlo uno lo creo yo haciendo. Es que no sé por qué me lo ha dado. Night of Fire. Night of Fire. Hay que hacer molla, tú puedes. Tica, 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 tica. No, 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 no. Echa un poquito para adelante, deja el sitio a los demás. Pero no desproactivo, que te doy con el palo. No te hace falta dar el colectivo, solamente tienes que quitar el freno y el solito se mueve ya. Que te estoy viendo, lo veo todo. Un poquito más para adelante. En este momento, Max. ¿A quién le dice Max? A mí. Max, oye, ¿dónde estaba el freno? Era aquí, tío. A ver si no lo he quitado. Tú sabrás. Mira, mira en el panel si te dice que te lo tienes puesto. Al lado de la roseta de la radio, de la cruceta roja, si tienes encendida una luz roja que pone wheel brake, sí la tengo, sí. Pues hasta, dale al botón o a la palanca o lo que sea para quitarlo, ese freno. Es que según cómo lo tengas configurado, vas a tener el de parking o vas a tener el freno normal. Por eso. Yo tengo mapeado los dos, sobran aquí para poner los dos. Yo no mapeo ninguno, sino alguno más. Que puedo hacer una foto que haga, que está muy chula, ¿eh? Toda esa información en la pista está genial. Exacto, ¿cuál era la combinación para hacer captura? Tiene esta antena, ¿verdad? ¿Pero es la combinación para qué, perdona? Para hacer una captura... ¿Imprimir pantalla? Ah, la misma de Windows. Vale, sí. Bueno, estamos ya todos dentro, así que, mira, aunque no estamos en el sitio que yo había pensado exactamente, venga. Entonces, el tema de estacionario, ¿vale? Como os comentaba yo antes, esto es, en el fondo, un poquito como repostar en vuelo, ¿vale? Cuando reposéis en vuelo, ¿qué hacéis? Toques milimétricos de gases y toques milimétricos de stick. Pues esto es lo mismo. Si intentamos tirar un poco fuerte para arriba, el torque va a hacer que empiece a girar, que empiece a moverse, entonces nos ponemos nerviosos, damos palancazos y entramos en una espiral de palancazos y tal. Vamos a ir muy despacito, ¿vale? El procedimiento va a ser, subimos un milímetro colectivo y si vemos que empieza el helicóptero a moverse, lo compensamos con un poquito de pedal. O si empieza incluso un poquito como me da a volcarse, con un milímetro de stick, ¿vale? Y cuando esté estabilizado y en su sitio, otro milímetro de colectivo y así poquito a poquito, ¿vale? Primero os recomiendo que quitéis el freno. ¿Por qué? Porque cuando empiece a levantarse, si se queda apoyado en la rueda de morro, como tiene puesto el freno, va a hacer efecto peonza, no sé si me explico, ¿vale? Porque tiene un pivote con una articulación y va a empezar a dar vueltas, ¿vale? Así que lo primero es quitar el freno y compensar con stick el movimiento hacia adelante, ¿vale? Vale. Una vez que lo tenemos ya quieto, un milímetro de colectivo, otro milímetro, así poquito a poquito. Oso. Sin prisa, ¿eh? Le das un milímetro, esperáis un segundito a ver si
Y empieza a moverse. ¿Ves? Ya tengo que empezar a darle un poquito de stick y de pedales. Otro milímetro. ¿Ves? Ya casi que si se me levanta. El helicóptero mal pensados. Eso iba a decir yo. ¿Veis? Y así, por arte de magia, ya estoy levitando a una cuarta del suelo. Le doy otro milímetro y ya es un estacionario un poquito más consistente. Hola. Mayday, mayday. Ya está. Hasta aquí me llega. Voy arrancando otra vez. Y una vez que lo tenéis fijo, si queréis le podéis dar al botón de compensar. Y en teoría se os va a quedar compensado. Y podéis soltar la palanca. Si lo habéis hecho bien. Ya saltó la torre. Sí. Diciendo que mantenga la posición. El Mi-24 tiene un asistente de hover, ¿no? Sí y no, sí, pero eso ya lo veremos, sí, cuando veamos los pilotos automáticos. Vale. Aquí lo primero que hay que hacer es hacer mano, ¿ves? Y cuando, una vez que está más o menos compensado en su sitio, simplemente hasta podéis soltar la palanca y simplemente con el dedico le dais un poquito a izquierda, un poquito a derecha, si hace falta, y el cacharro, ¿ves? Que se queda prácticamente muerto en el sitio, ¿vale? Sí. Tengo la grúa. ¿Cómo vais? A ver, eso también es un poquito también de memoria muscular y de cogerle un poquito el tacto, ¿vale? Esto es un poco como el repostaje en vuelo, pero si os habéis fijado, si hacéis eso, un milimetrillo para arriba el colectivo, compensáis con stick y pedal, otro milímetro, os encontréis de repente flotando con el estacionario hecho y ya está. Esto no va a ser de estrellarse. Pero si lo habéis hecho despacito, despacito, con mucho cariño, os quedáis con el estacionario. No tiene. Lo que no hay que tener mucho cuidado son las sobrecorrecciones y ponerse nervioso. Si empieza a moverse un poquito para adelante, nada, medio milímetro para atrás el stick. Si empieza a irse a la izquierda, un milímetro hacia el lado contrario el stick, y así con todo, ¿vale? Y esperar un poquito a ver cómo reacciona. No ponerse nerviosos. Que a veces la reacción no es inmediata, tarda medio segundo en reaccionar, ¿vale? Ahora que aprovecho no para decantarte cosas. Sí. O sea que no distingues si es enemigo o amigo. Creo que más o menos por aquí la cosa va bien. Cuidado con lo del freno. Venga, pues si queréis, así, estando ya en estacionario como a un metro del suelo, simplemente le damos un toquecitos suaves hacia adelante el stick y veréis que ya empieza a moverse por la pista en estacionario, ¿vale? Y con un poquito de stick izquierda-derecha vais controlando. Vamos a ir despacito. No hay prisa. Vamos a hacer la rodadura, pero a lo largo de la pista, pero en estacionario.
¿Lo hacemos ya? ¿Eh? Tener en cuenta es si por lo que sea os vais un pelín para arriba de colectivo, pues nada, bajáis un milímetro de colectivo. Y lo único que tenéis que tener en cuenta es eso también, que si dais un toque más de colectivo, seguramente tengáis que dar un toque más de pedales, ¿vale? Porque según cuánto colectivo metáis, más o menos pedales hay que meter siempre un poquito para compensar, ¿vale? Pesadita es la torre, por Dios, que no vamos a despegar. Voy a tener que cambiar de frecuencia porque me tiene mareado. Al final voy a aprender ruso. Pues hola. Ya he cortado frecuencia de torre, a tomar por saco. ¿Cómo vamos? ¿Va saliendo? Poco a poco, sí. Sí, poco a poco, sí. Ahí va. Como veis, no es tan difícil como puede parecer. Si se hace con cariño y sin prisas. Yo voy a conectarle los antipolvo. ¿Se os vas a quitar? Pues si queréis quitárselos. No, ponérselo. Ah. Yo como he hecho el arranque cheto, por defecto no está, pero vamos, que en teoría en pista limpia no haría falta, vale, pero bueno. Pero está bien que por si acaso los pongamos. Y ahora entre antihielo, calentadores, sí. Voy a tener que repostar. Aquí estamos, los voy a poner yo también. Porque los calentadores ya los había puesto, pero el antipolvo no lo había puesto. Ah, me está costando la vida. La verdad que manejar este bicho así en condiciones tenéis en la polla. Me incorporo a la formación de los pollos. ¿Cómo vamos? Que veo alguno un poquito cruzado. Ese soy yo. No puedo. ¿Cuál es el problema? Que te viera mucho. Simplemente haz lo que te digo, compensa, pero cuidado con las sobrecorrecciones. Es lo que estoy haciendo y si me hago de un lado al otro. ¿Pero qué pedales tienes? ¿Cómo que pedales? Sí, o ¿con qué estás usando de pedales físicamente? Pedales, no me acuerdo el modelo. ¿Los del T16000? Sí. Vale, eso lo explica todo. Quémalos. Quémalos. Es lo que tengo. Si me regalan los pedales. Claro, es que cuando lo he visto, digo, eso es lo que me pasaba a mí hasta que. Quémalos. Hasta que los metí en un cajón. Quémalos. Yo no sé si me entierro vikingo, me cagué tanto en ellos. Yo lo usé dos veces y está en la caja. El que lo quiera que. Hombre, a ver, por ahí. Que se lo lleve. Con las impresoras 3D y con tal y cual, yo he visto que hay maneras de tunearlos y tienen pinta de que pueden quedar bastante aceptables. Pero tal cual están, ese centro tan duro que tienen, ¿te ocurre eso? Que ese milímetro para tener la precisión no lo tienes y le pegas unas patadas que, claro, el helicóptero se te cruza de lado a lado, ¿vale? O meter una curva asesina, pero vamos, son una mierda de. Sí, eso, o meter una curva brutísima de manera que casi no haga accionamiento hasta que esté casi a tope. Están doliendo los pies. Sí, no, es que.
Es que cuando te he visto, digo, hay un T16000 ahí, lo acabo de localizar. Esos pedales para avión todavía, pero para helicóptero son un sacrilegio. Sí, para avión sí. Escapa. Pollo 4 está haciendo un estacionario fantástico, ¿eh? No me atrevo a poner la vista externa, tiene que molar ya vernos así a todos con ventaja. Yo estoy grabando vistas externas. Vale. Como lo he dejado bastante compensadito. En realidad creo que mi problema es eso, es que yo lo trataba de compensar, lo estoy llevando a mano y se hace la mierda todo. A ver, se puede llevar sin compensar, lo que pasa es que bueno, aunque no es una postura muy forzada, pues la mano se cansa, ¿sabes? Si desde un principio has tenido el botón de compensador apretado y lo sueltas cuando está ya totalmente en la posición que quieres, se te queda ya todo ahí fijo y luego simplemente es hasta sueltas el stick y con el dedito simplemente le das un pelín para adelante, un pelín para el lado, no tienes ni que agarrar el stick. Siento que cuando los compenso se me va. Y ahora llegamos aquí al giro de 90 derechas, pues simplemente es eso. Pedal derecho. Y lo único que bueno, que tengáis un poquito en cuenta que a lo mejor tiene un poquito de inercia, ¿vale? Y a lo mejor hay que compensarle un pelín de stick a la derecha también. Para practicar, estos son buenos los servidores que tienen misiones de rescate. Sí, que bueno, cada vez son menos, no sé por qué, una pena. Pero por eso aquí tengo yo puestas la zona esa de estacionario. Ok. ¿La habéis probado? Bueno, supongo que no, los que no, salvo que... Pues la zona esa de las banderitas es una zona en la que entras con el helicóptero y... Tienes que mantenerte en parámetros, que por ahí los tiene yo indicados, creo que en el dossier, durante 20 segundos, ¿vale? Y él te va avisando. Estás bien, mantente. Y si estás el tiempo suficiente, te dice que has pasado la prueba. Ok. Pues mira, no lo sabía. Ya se practicáis un poquito el tema del estacionario. Detalle. Y luego aparte están las zonas de aterrizaje. Pero bueno, eso el próximo día ya daremos un poco de teoría de vuelo. Y teoría de vuelo. Explicaré un poquito de las luces. Y ya veremos el despegue. Y yo creo que vamos a probar también un poquito el tema de aterrizajes, ¿vale? Lo que pasa es que hay tantas maneras de aterrizar y de despegar que bueno. Vamos a empezar por las sencillitas. ¿Cómo vamos? ¿Vais bien? Sí, muy bien. Estamos limpiando la pista. Yo solo digo que Pollo 4 y el último cocodrilo, el vuelo es fantástico. Súper estable, lentito, muy bien. Os habréis fijado que también según si lo teníais compensado con el viento hacia un lado, ahora como tenemos el viento en el lado contrario, que es lo que me está pasando a mí, y como no lo he vuelto a dar a compensar, pues se me va hacia la izquierda, porque ahora tenemos el viento que viene de derecha a izquierda. Bueno, y ahí a la derecha, bueno, ya os lo expliqué el otro día, ¿no? Sí. Las pruebas que tenemos. Ah, que te estará allá arriba. Sí, si queréis. Una vez que tengamos práctica, cuando tengáis el estacionario cogido y el tema del vuelo un poquito, pues si queréis,
El que lo haga le damos el carnet. El que no, no tiene carnet. Eso es complicado. Subir ahí arriba. Perdóname, como coño. Aquí, el ruso vodka. Del congelador, tío. Y dice, toma, te estaba ofreciendo bosca continuamente. Digo, que yo espérate, fatiguita. Mejor un Pedro Jiménez. Anda, bueno. Y ahora, luego, para frenar, pues lo mismo. Levantáis un poquito el morro. Tienes que resistir la tentación de pegar palancazo para atrás porque lo liáis, ¿vale? Subirlo un pelín, ¿vale? A ver si después pegué el palancazo. Muy poquito. Sobre el horizonte, que se suba con respecto a lo que tienes antes, un par de milímetros. Irá frenando. Para eso, si os fijáis, tenemos el indicador del Doppler, ¿vale? ¿Sabéis cuál es el indicador del Doppler? Que no sé si lo expliqué yo el otro día. Que tenemos aquí delante. Pues es en el 24. Bueno, es uno que tiene como una cruz como de rayitas, ¿vale? Y veréis que tenéis como una flechita como que va creciendo según la velocidad que tengamos, ¿vale? Es como un indicador de velocidad súper preciso que sirve para controlar el estacionario, ¿vale? Y ahí podéis saber la velocidad que tenéis y podéis ir controlando si estáis frenando o no estáis frenando. Por ejemplo, si ya lo doy yo a derechas, veis que empieza a crecer, perdón, a izquierdas, la flechita marcando a izquierdas. Y si lo doy a derechas, crece la flechita a derechas, ¿vale? Ese es un indicador que os va a decir exactamente, aunque no veáis, aunque sea de noche, o si no tenéis una referencia visual clara, os va a decir perfectamente si os estáis desplazando en una dirección, ¿vale? Eso os va a ayudar a hacer un estacionario perfecto. Y alguien me ha matado a los señores aquí, ¿eh? Está aquí la prueba del delito, los estoy viendo. ¿Cuándo okay. está? O sea, que ¿cuándo fue? No, he sido yo otra vez. Se quedaban vivos. Otra vez, dice. Uy. Para mantener la tradición. Alguien creo que se ha cogido el M8 de cuñado. Ay, yo, que acabo de salir y he entrado. Perdón, perdón. No, no, no pasa nada. No tengo nada pornográfico ni nada. Todavía. Unas revistas hay aquí en cabina, ¿eh? Calla, que todo se sabe. ¿Aún hay revistas o qué? Estamos en los 80, ya. Solo hay revistas. Ay, ay, ay. Bueno, pues entonces, ahora llegamos aquí más o menos al sitio y vamos a hacer un poco lo contrario. Frenamos. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Bajamos un pelín de colectivo. Y al bajar un milímetro de colectivo, casi casi que se queda solo en tierra, bajamos otro par de milímetros, bajamos otro poquito, vamos compensando y a veces hay que darle un pelín de esto, de stick, se intenta tumbarse el 24 que es muy puñetero y terminamos de bajar. Y cuidado con tener el freno puesto, ¿vale? Que yo lo tenía puesto y por eso me estaba haciendo cosas raras. Me estaba haciendo la peonza. Aparcamos al lado los 24. Sí, parar con un poquito de espacio, tenéis toda esta explanada, ¿vale? Dispersaros un poquito. Que vamos, os voy a explicar un concepto que expliqué el otro día. Que para el día que vayamos a volar es interesante, ¿vale? Asesino mono. Pobres chicos ahí, encima ahí lo pisas. No, 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 se me lleva ahí. Sobre todo con el 24,
para tomar tierra, intentad que esté totalmente parado porque es muy tendiente a volcar, ¿vale? Y aseguraos de que no tenéis el freno de rueda puesto, porque si no os va a hacer la peonza, como ha empezado a hacer a mí, hasta que me he dado cuenta. Cortad un milímetro de gas, compensad, lo mismo que para arriba, para abajo. Y ya está. Y si queréis, para practicar, una vez que estéis en tierra totalmente parados, darle al botón de borrar compensación para que tengamos que empezar desde el principio la compensación, ¿vale? Veo gente que sabe. Es gente que no tiene esos reales. Influye mucho, ¿eh? Yo lo estuve también mucho. Cuando los cambié, flipé. Cuando los cambies, los vas a quemar. Es la diferencia entre que un helicóptero sea ingobernable o que sea una delicia. Por poco que la aprendas. Sí, en el avión no. Tengo todo Thrustmaster. A ver, si no es malo per se, pero bueno, a lo mejor si le metes unas curvas brutísimas, puedes hacer algo, pero tal cual, por defecto, puff, es que para helicópteros que, ya digo, me duraron los 2 meses que dice, mira, me voy a gastar la pasta en unos pedales, pero me va a picar el primer día, pero en cuanto los probé se me quitó el dolor de bolsillo, ¿sabes? ¿Cuál tienes ahora, Max? Pues... aquí tengo... bueno, primero me compré los VKB. Que en relación precio yo creo que es lo mejor que hay. Eso es lo que tengo yo. Y luego compré por la... me iba a comprar unos segundos VKB, pero no había stock. Y me compré los Virpil, estos Ace, tal. ¿Sabes? Que son prácticamente como los VKB, pero con la... en vez de tener un rodillito, tienen una plataforma un poquito ancha, ¿vale? Y personalmente, vale, sí, está muy bien, el tacto es un poco más duro y más agradable, pero la diferencia de precio para mí no merece la pena. Pero los VKB que yo tengo no tienen freno, ¿son esos los que tú tienes? No tienen freno, pero bueno, también por software le puedes poner, cuando vas en avión, que el final del recorrido sea un eje de freno. Yo tengo freno en botones. Pues esto. Me dejo de historia. Esos pedales los recomiendo, los humanos son muy buenos. Porque aparte, un problema que tenía con los Thrustmasters es que se movían para adelante. Tuve que fijarlos al suelo con una madera. Pues los lo que nos tuvimos que crucimos todos. Por eso me gustan los VKB, que esto no se mueve. Los dos últimos pollos, si queréis, tomad tierra ahí mismo. Tienen un diseño que son cómodos. Vais soltando poco a poco, un milímetro compensáis, un milímetro compensáis. Sí, tú lo tienes complicado por ejemplo esos pedales, lo del milímetro, por eso es que para helicópteros esos pedales son la muerte en vida. Bueno, pues lo que decías. Una vez en tierra, colectivo a mínimo, quitáis compensación para practicar otra vez el compensado y tal, y vamos a explicaros un concepto, ¿vale? Que es el estacionario de control, ¿vale? ¿Qué es el estacionario de control? Para comprobar si estamos sobrados de potencia o si las condiciones nos van a poder permitir despegar, ¿vale? Lo que se hace es comprobar, poniéndonos en el estacionario a 1 metro del suelo, qué grado de ángulo de aspas tenemos, ¿vale? Y qué revoluciones por minuto ha habido que meterle al motor para llegar a ese punto, ¿vale? Ahora estáis armados
No, este es desarmado, vale. Entonces, simplemente, primero vamos a hacer un pequeño estacionario, igual que hemos hecho antes. Yo voy armado, pero da igual. Sí, no, da igual. La cuestión es, pero no vas a usar las pestañas, ¿no? Cuatro. Bueno, sí, da igual. Simplemente es que hagáis el estacionario hasta nivel de suelo, de subir un metrito del suelo. Vale, lo dejáis ahí. Y os fijéis en qué ángulo de aspas y, ahora que estáis más o menos vacíos, ángulo de aspas y revoluciones por minutos que tiene el motor, ¿vale? Que no puedo estar mirando varias cosas a la vez porque se me va el helicóptero. Y ahora, por ejemplo, es como 96% de eso. Claro, es que depende del armamento que tengáis y cómo lo tengáis, es distinto, ¿vale? Pero es para que veáis, estando vacíos, cómo las revoluciones están en un punto. ¿Dónde están las revoluciones? Pues las revoluciones del motor, cuando hemos arrancado, donde pone engines, abajo, en el 24, abajo. ¿Y el ángulo de aspas? Y el ángulo de las aspas, en el 24, a la izquierda, el reloj un chiquitito más a la izquierda, ¿vale? Rotor pitch in degrees. Okay. ¿Vale? 7, marca. Cargado o marca 7. Vale, pues ahora, supongo que la mayoría estáis poco armados o... Entonces, probad. Tomad nota más o menos mental de las revoluciones por minuto y el ángulo de las aspas que tenéis, sobre todo para ver si estáis forzando mucho el motor. Yo, por ejemplo, estoy al 90%, ¿vale? Para que ya es bastante. Y con un ángulo de 7 y pico, ¿vale? Ahora tomo tierra y pongo lo contrario. Yo ahora tengo bastante armamento. Lo que voy a hacer es... lo voy a quitar. ¿Vosotros? ¿Tenemos que cargar? Sí. ¿Armamento? Vosotros cargar hasta las pestañas todo. Vale. Vamos a ver alguna combinación. Yo estoy a media carga porque tengo combustible poquísimo y no tengo artilleros, pero el armamento lo tengo completo. Pero bueno, vosotros como no tenéis en teoría nada, poner todo a tope. Yo ahora voy a poner mira, combustible bomba poco y voy a quitar todo. De 250. Bomba cambiamos. De 500. Aquí lo más pesado es lo de 500. Coño, 27.132 libras de 28.660 que puede llevar. Ya está bien, ¿no? Por ejemplo, esto solamente, ya digo, es para que os acostumbréis. Aquí, como estamos a nivel del mar y con una temperatura que no es muy cálida, no vamos a tener problemas porque en frío los motores funcionan bastante bien, ¿vale? Pero para que veáis la diferencia de parámetros entre una condición y otra, ¿vale? Bueno, lo voy a poner a tope. Y ahora cuando estéis cargados a tope, veréis que el motor va a tener que estar a muchas más revoluciones. Para Prosca Propugano. Y vais a tener que tener muchas más ángulo de las palas para mantener el mismo estacionario. Yo me he pasado de peso. Bueno, pues mira, aunque te hayas pasado de peso, da igual, inténtalo. Es decir, que este es el helicópteros, ahora con frío y a nivel del mar prácticamente, tenéis... deberéis tener potencia de sobra, ¿vale?
Max, ¿sí? Yo sigo estando en el mismo sitio. Le he quitado todo el armamento a los misiles. ¿Lo has quitado? El mismo sitio no deberías tener. No puede ser. Sí, sí, sí. De hecho, le iba a repostar entero y le he dejado en el 60% de lo que me quedaba de combustible. Y lo tengo igual. Pues no debería, ¿eh? Además, el 24 para comunicar con... Es que si lo tenías a media carga y lo que has hecho ha sido... Le has quitado armas, pero has metido combustible... Lo comido no, no, por lo no, servido, no, ¿entiendes? No. Le he quitado el combustible y lo he dejado al 60%. El ICM, ya. ¿Ves? Yo ahora que estoy ligero, tengo... ¿Dónde está? Tengo, en vez de un 7 y pico de... Que mire para adelante, que no puede estar haciendo varias cosas a la vez. En vez de un 7 y pico de ángulo, ahora estoy en un 6 pelado. La radio para rearmar cuando estás arrancado era en ICS, ¿no? Y un 80 y... Sí. Poco, y un 80 y... Vamos, claro. He bajado un 3% de empuje de motor. Vamos a ver si me carga ahora. ¿Dónde era, chicos? Por fin. ICS, pero a mí tampoco me funciona... El Mi 8. No me hace caso. No me hacen caso, ¿no? Moya, a la izquierda del cíclico, en el selector, donde seleccionas el tipo de radio que quieres escuchar. El canal, en ¿sí? la palanca de la derecha, le dije da, sí, donde pone que pone ICS, radio ICS, ponla en ICS. Y automáticamente la tripulación de tierra te escucha. Pues a mí no me hace caso. Dios. Te tiene que hacer pues, caso. Salvo que estés a lo mejor en una zona del aeropuerto que por lo que sea no rearma, pero. Cargado hasta las trancas, Max, 95%. Aquí no me hace motor. ¿Ves? Pues y ya... 8 las palas. Pues ya sabes que 98. Tantos por ciento de motor ya es un poco mucho. Ya sabes que vas, empieza a ser un poco pillado, que tienes poco margen, ¿sabes? Uh-huh. Pues es un poquito para eso, para ver tú. Dios, ¿cómo cambia esto? No sé si hay, os digo la verdad, no sé si hay unas tablas que te digan a partir de este punto, cuidado, pero tú ya visualmente dices, coño, si simplemente para hacer el estacionario a un metro del suelo tengo que estar a 95 del motor y con las aspas a más de la mitad del máximo, digo, ya ves que, vas pillado, ¿sabes? Pero bueno, estos helicópteros tienen unos motores muy potentes, con lo que tienen mucho margen. Pero ya digo, si estamos en verano y estamos en alto, vais a ver que no vamos a poder seguramente despegar. A ver, despegar así, de ponernos en estacionario y tal. Tendremos seguramente que rodar por la pista, coger velocidad, conseguir sustentación translacional. Que ya explicaré lo que es en detalle el próximo día y con eso despegamos, ¿vale? Vale. Pues por hoy, en principio, ya hemos explicado las radios, hemos visto un poco el tema del estacionario, pues ya es que vosotros practiquéis por vuestra cuenta, ¿vale? Para que el próximo día el tema de rodar y estacionario y preparar las radios no sea ningún problema y directamente ya veamos luces externas, luces de taxi y veamos ya teoría de vuelo y despegamos y aterrizamos, ¿vale? Vale.